pero nosotros mira, yo me siento mal. Yo lo hice por el instinto, pero si yo sé que en verdad es novia tuya, yo no hago eso, loco. Es así que está bien, así que está bien. ¿Cómo que así está bien? Con la gente rica que tú tienes que trabajar. Aquí hay que trabajar, aquí hay que sudar para no. Tú vuelves y haces lo mismo y así no se puede. Póngase a trabajar, que yo sé que usted lo necesita. Póngase a trabajar, porque ya yo pasé por eso y sé lo que pasará hambre. Así que póngase a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Y este día no tú lo conoces ahí? ¿Qué le mi novio te estoy diciendo? Pero de dónde tú lo conoces, de no, a dónde mentira, rayo. No, hermana, por favor, no te ensuciando, por favor. Es un caballero, por favor, váyase. Él es mi novio. Que no le ponga la mano. Y cuidado si tumba la bebida. ¿Y por qué tú me niegas? Cuidado si tumba la bebida, vamos, vamos. Porque está la tuya de tus amigos, tú me estás negando a mí. Mi hermana, que se vaya. Pero tú me estás viendo con la gente que yo estoy. Yo soy tu novia. No te conozco. Oye, prende, vámonos, vámonos, prende. Camina. No lo voy a dejar mi cerveza. Camina, móntate ahí, mami. Ahí está, ahí como que. Y antes que tú conoces demasiada gente, loco. Tienes que cuidar. Mira eso. Atento a que anda con Rico. Ya vi que ni me conoce. Pero no, yo voy a seguir trabajando porque yo tengo que estudiar. Yo voy a estudiar y voy a ser alguien en la vida. Loco, ya era novia mía, en verdad. ¿Cómo tú me dices eso, loco? Pero tú... No, después que le tumba el vaso, lo ofende. No, es que así que tiene que estar, loco. ¿Cómo que así? ¿Cómo sabes tú? Con la gente rico, ¿qué es lo que es? Pero está bien, porque nosotros tengamos dinero. Nosotros no andamos podemos gente, nosotros gente no andamos así, loco. Gente, bro. Mira, yo me siento mal. Yo lo hice por el instinto, pero si yo sé que en verdad es novia tuya, yo no hago eso, loco. Es así que está bien, así que ¿cómo está bien? ¿Cómo que así está bien? Con la gente rico que tú tienes que estar. No, tenemos que buscarla para pedirle perdón a esa muchacha, obligado. Así yo no sé lo que tú vas a hacer. Ese corazón tuyo. Oye, no, nosotros andamos gente, así que tú tienes que estar de lo mismo, así mismo, con la gente rico, ¿qué es lo que? Bueno, ya yo me voy para mi casa, porque ya es tarde, tengo que ir para la universidad. Con los 100 pesos que me dio la muchacha, la amiga mía, con eso me da para el pasaje. Pero, ya, eso que me hizo el novio mío, yo nunca pensé eso. Pero nada. Yo que le dije que iba a buscar una gente para ponerlo y ella quiere ponerlo ella. Eso hay que limpiarlo porque eso hay que pensar construirlo es de que ya es, no es que di. Saludos. Güey, ¿cómo tú estás, bro? ¿Y usted? Tranquilo, ¿y tú? Dímelo. No, que yo me enteré de que van a construir una vaina y eso y lo van a trabajar. Sí, vamos a hacer una vaina alta gama ahí, bro. Pues pudieran ponerme a mí a ganarme esos chelitos ahí, que yo estoy mal. Yo soy de aquí, de cerca. Oh, ¿tú eres de cerca? Sí, yo soy serio, tú sabes, fajado ahí. Bueno, bro, mira, hay un detalle. Yo pudiera ponerte a trabajar, pero la jefa es que está manejando esa área. Y ella no ha querido que yo ponga a nadie. Tendría tú que hablar con ella para ver si ella te da el chance. Porque yo no sé qué es lo que está pasando, pero ella no quiere que yo tome decisión de eso. Que ella la va a tomar. No, pues está bien, yo le espero. ¿Tú le esperas? No, pero mira. Ella, por tu redichoso, mira, viene llegando ahí. Ella viene llegando ahí, tranquilo. Para que tú hables con ella, de una vez. Pero tú estás dispuesto a trabajar, ¿verdad? Sí, yo lo que sé. Yo espero, porque no es así. Aquí hay que trabajar, aquí hay que sudar para no, ¿eh? Ahí, a ver si la jefa por lo menos le da algo. ¿Qué es lo que es? Pero jefa, de por Dios, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Qué bueno. Hey, ¿cómo? ¿Listo? Tranquilo. Sí, soy yo. La misma persona que tú pillaste. Yo supongo que te acuerdas de mí. La misma persona que estaba vendiendo chinola. Y tú, por estar juntándote con gente que tenía dinero, me humillaste. ¿Te acuerdas? La misma persona que hoy tiene un vehículo bueno y que hoy tiene varias propiedades de tierra. Esa misma persona soy yo. Jefa, pero es lo que anda buscando trabajo, jefa. Él vino aquí a buscar trabajo. Yo le dije que yo no podía darle, que tenía que hablar con usted. ¿Usted lo conoce? Claro que sí, yo lo conozco. Yo sé que él también me conoce a mí. Bueno. ¿Te acuerdas de mí, verdad? ¿Qué hago con él entonces? Póngalo a trabajar. Póngalo a trabajar porque imagínese. Ya me dañaste el día. Vámonos, chofer. Vamos. Bueno. Bro. La jefa me
contó hace mucho a mí de un novio que tenía que le hizo una... ¿Fuiste tú? Esos chelitos, que yo sé que tú lo necesitas. Y yo vengo a supervisarte un día cuando me acuerde. Brega ahí para acá. Me acuerde. Cualquier cosa me dice. Bueno, jefa. Yo en verdad si fuera usted no iría a trabajo, si usted quiere si le hizo eso. Y no es que te mire, mire para el pueblo, mire. Sí, ese mismo, mira. Oh, oh. ¿Y así? Mira. ¿Y tú no te vas a poner a trabajar? Por favor, perdóname, perdóname, que ya yo no soy el mismo. No, yo no te voy a perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque si yo te perdono, tú vuelves y haces lo mismo y así no se puede. Póngase a trabajar, que yo sé que usted lo necesita. Póngase a trabajar, porque ya yo pasé por eso y sé lo que es pasar hambre. Así que póngase a trabajar. Bueno, ponte a trabajar. Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice?